y vamos a hacer una ruta muy especial. La ruta de los tres refugios de Poseche. El desnivel es muy agresivo, pero por suerte vamos por este maravilloso bosque y da sombrita. Ahora queda un tramo, yo diría que el tramo más duro de todo lo que es la ruta de los tres refugios. Este tramo del collado de Eriste. Bueno, familia, pues ya está decidido. Nos quedaremos a pasar la noche al lado del Ibón. Buenos días, familia. Son las 7 de la mañana. Vamos a salir ya de la tienda a ver cómo está el panorama por fuera. Mirad qué día más bonito hace. ¡Wow! ¡Wow! Hace un día espléndido. ¿Y la Pepi? ¿No sale? ¡Eh! ¿Vais? No tiene muchas ganas. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No! Y bueno, vamos a tomar un pequeño desayuno y nos ponemos en marcha. ¿Qué pasa? Bueno, familia, pues empezamos esta segunda etapa de la ruta de los tres refugios de Poseche. Hoy vamos a hacer más o menos desde el Ibón de Yardaneta hasta el refugio de Stos. Después del refugio de Stos ya buscaremos dónde pasar la noche. Y bueno, ahora vamos a rodear el Ibón y nos dirigimos hacia el desvío del refugio de Ángel Orús. Estamos delante del desvío, queda hacia la Canal Fonda y ahí se ve varios grupitos de gente que ya están cogiendo la canal para dirigirse al Poseche. Nosotros seguimos dirección Ángel Orús y después nos desviaremos hacia el refugio de Stos. Vamos, estos días van a ser de visitar valles y bones, nada de cimas ni crestas. Vale, vale, Pepi. Pues ya estamos en el desvío, vamos dirección al refugio de Stos. Nos hemos refrescado aquí un poquito. Mirad qué maravilla. Mirad qué limpia y qué clara está el agua y qué bien está la Pepi aquí. Este es el terreno que el animalito está a gusto. ¡Va, corre, Pepi, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, que te agarre! Y bueno, ahora vamos, como digo, hacia el refugio de Stos. Por ahí arriba creo que había un par de ibones pequeñitos. Pararemos allí a descansar. Tenemos, ¿no?
Y ahora vamos a desayunar una rica fajita de sardinas con tomate. Pues lo que había en la gasolinera a la que compré. Imagínate que no viene ni la Pepi a pedir comida. Bueno, es lo que hay. Sardinas con tomate. Bueno, a coger fuerzas y a seguir para arriba. Ya queda nada para llegar a este cuello y a empezar a bajar hacia el Valle de Estos. Si no recuerdo mal, los siguientes ibones que visitaremos son los de Batisielles y Escarpinosa. Y bueno, hoy creo que estamos a 5 o 6 de agosto y hace muchísimo calor aquí arriba. Uf, se está haciendo dura esta subida. Estamos justo delante del collado para bajar hacia el Valle de Estos. Y aquí ha aparecido un ibón que no contaba con él. Si alguien sabe el nombre, que me lo dejen en los comentarios. Y ahí había una zona para plantar la tienda chulísima. Esto queda guardado para un futuro. Y bueno, no contaba con este ibón. Y bueno, como decía, vamos a bajar ya hacia Estos. Bueno, ya estamos en el collado. ¡Ah! Magníficas vistas. Vale, vamos a empezar a bajar. La bajada a Estos, un poco dificililla. Al principio muy descompuesta y ahora es una pedrera. Mirad aquí al lado, nosotros estamos bordeando esta pedrera, bajamos de ahí arriba y bueno, vamos a uno de esos dos ibones a que la Pepi se refresque un poquito y ya seguimos. Ahora ya estamos en un terreno mucho más agradable para la Pepi. Aquí ya hay pinos, ya hay hierba, hay barro y sobre todo mucha agua. Mirad, amigos, que ibón más bonito acaba de aparecer. No recuerdo los nombres, no sé qué ibón es, pero bueno, vamos allá abajo y a refrescarnos un poquito. Bueno, pues dejamos atrás el ibón. No estoy seguro, pero creo que es el de Batisielles. Si no es, me corregís en los comentarios. Y bueno, vamos a buscar una sombra para comer, que es mediodía y el sol aprieta. Bueno, familia, son las 2 de la tarde y vamos a echarnos una siesta aquí en la sombra y después seguiremos hacia el refugio de Estos. 2 horitas nos quedan aún, así que descansamos un ratito y seguimos. Acaba de aparecer ante nosotros el refugio de Estos. Está allí, a ver qué pasa. Estos árboles, mirad ahí, entre los árboles
ahí se ve. Y bueno, nos queda bajar un poquito, cruzar el río y llegamos. Bueno, dejamos atrás el refugio de Stoss y ahora solo queda buscar un sitio donde plantar la tienda. Allí recuerdo que había una buena explanada cerca del río Stoss y cerca de una cascada. Así que bueno, vamos a caminar un poquito y enseguida estamos. A menos de un kilómetro de Stoss, dejando la senda, hemos bajado aquí al río. Y estamos aquí en la sombra descansando. Después, más tarde, cuando el sol se esconda, ahí hay un sitio donde plantar la tienda de puta madre. Y bueno, pasaremos aquí la tarde descansando y refrescándonos en el río. Por cierto, la pasta primavera que pone pasta en salsa de legumbres está bastante más buena que la pasta boloñesa. Yo pensaba que la boloñesa me gustaría más, pero pasta primavera. Bueno, compañeros y compañeras, ya hemos cruzado a este lado de río y hemos plantado la tienda. Mirad, aquí al lado tenemos el río, tenemos agua fresquita y estamos disfrutando de los últimos rayos de sol. Mirad, la princesa de casa. ¿Qué? ¿Cómo estás de Agust? ¿Eh? Y bueno, ahí estamos. Los últimos rayos. Y ya nos meteremos a cenar en la tienda. Bueno, amigos, se acaba de esconder el sol a mi espalda. Aquí lo tenemos. Y bueno, ya tenemos todo listo dentro de la tienda. Vamos a aprovechar estas horas para hacer 4 fotografías del valle y en breve nos metemos en la tienda. Bueno, vamos a echar un último vistazo al valle antes de meternos ya en la tienda, que después ya nos salimos. Bueno, esto es lo que hay. Vamos a dar un último paseo y nos metemos en la tienda. 10. 10, 10. ¡Hola! Bueno, pues aquí termina la etapa 2 de esta ruta de los 3 refugios de Posech. Yo ya estoy dentro del saco, tengo a la Pepi ahí, a ver si quiere saludar. Pepi. Pepi. Ahí está la Pepi. Y bueno, esto ya es un buenas noches. Mañana la etapa 3. Bueno, mientras se termina de hacer el desayuno, empezaremos a recoger la tienda y nos dirigiremos aquí a mano derecha hasta la senda y remontaremos dirección al Valle de Chistau. Está la Pepi andando por encima del hielo. Aquí, como veis, el último nevero de la temporada. Mirad, compañeros y compañeras, ya acaba de aparecer ante nosotros el refugio de Vía 2.